Yo digo lo que pienso en cualquier lugar y no me importa nada quien pueda molestar. No soy tan fácil de llevar, si quiero que me quieran lo sé. Si tú me quieres y si quieres que te quieras, debes saber que soy un bastiano normal. Miren, ¿quién apareció? ¿Llegó temprano, Julio? ¿Llegó temprano? Una Wii. No, no tuvo ni un choque, ni taco, no, ni nada. Qué fome. Y el mapa, sí. Así que napo, vamos a ir a comer comida del Cairo, egipcia. ¿Cómo será? No sé. Tienen un curry. ¿Cómo? ¿Venden en...? Venden curry. ¿Qué es esto? Está bueno. Está interesante. Así que vamos a ir a sorprendernos en la comida egipcia. Falta el Nicolás, son 11:56. Quedan 6 minutos para que llegue. 11:54, perdón, quedan 6 minutos para que llegue. Vamos a ver qué tal, qué tan puntual va a ser Nicolás en esta jornada. Así que sigan viendo. Sigan viendo. Bueno, mi gente, aquí estamos caminando a Padre Mariano con Providencia a tomar un Uber. ¿Por qué? Porque aquí hay que tomarlo. Misterio resuelto por Bastián. Aquí se toma, listo. Viene 5 minutos ni para estar como él. Vamos. Germa Frida, Nicolás. ¿Estás cansado? ¿Ah? ¿Dormiste bien? Más o menos. Buenas, Nicolás, aquí se ha llegado, estamos esperando el Uber, el degenerado atrás tuyo. ¿Te has enojado, hermano? ¿De por qué, weón? No sé, por tu cara, weón. Puta, es la única que tengo, coreano. ¿Por qué te quiero contento? ¿Pero por qué estoy enojado? No sé, po. ¿Pero qué tengo? ¿Estás serio, weón? ¿Qué tengo, cara de qué? Te quiero como un payaso en mi video, weón, po. No, hay días, pues, weón. No puedo estar como un bufón todos los días. No, pero ¿qué tengo? No, tienes como cara de serio nomás. Estoy weando. Está bien. Perdón. Perdón lo poco. Mierda? Perdón lo poco, weón. ¿Estás enojado? Perdón lo poco. ¿Me puedes guardar esto? ¿Estás enojado? ¿Por qué no le echan una limpia ahí? Está weón. Le cayó de día. Oh, hermano, mire esa, weón. Le cayó de día. No cerveza, pues. ¿Y tú? ¿Puedes decir lo mismo? No, pues. Yo no critico. Aparte, es que esta weá tiene una batería nomás, lo tuyo es peor. Tiene hasta limón, pues, weón. Bueno. No tiene olor a bebida, la verdad. Oh. No sabe nadie que olfateó todo mi cum. El Mafra te descubrió tu mentira. No sabe nadie que olfateó todo mi cum. ¿Te lo va a hacer por el pene? No tiene idea. ¿Qué onda? ¿No, nada? Bueno, este es todo el show que tenemos que hacer mientras esperamos. Si el Uber. Hecho pico, ¿viste que era verdad, weón? ¿Pero qué puedo hacer? Yo me preocupo, si no tengo, weón, otra cara, weón. Corte de huevo. Una lavallita, por lo menos, igual. Con eso podría ir a arreglar un minuto. 80%. Un minuto. Ya, voy a cortar porque viene el Uber. Cocina. Ey, yo, gente. Acá Bastián, el bloguero que se le cae en la hueá. Gracias, Mafita, y hueco. Llegamos, ahí va el embajador Holifu. No, no es el caballero que va aquí adelante, el que está más adelante. No le digamos muchas cosas a Nicolito porque sí, un poco mal, está en su periodo canso, está con la luna en Mercurio y en Leo, por fallar. ¿Y por qué se va para allá? Nico Yakuza. El Yakuza. Llegamos, Cairo Cocina. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos ubicados en Pedro Valdivia 2885. Auténtica comida egipcia, es lo que hoy día almorzaremos, es lo que hoy día degustaremos y es lo que hoy día... Se va a caer el pastel de choclo. Cuánta ignorancia, una pura barba, weón, pastel de choclo. Mira, este weón dijo que era pastel de choclo, eso en la foto. Oye, que miedo, no, conchito, hay tanta ignorancia, el Edgar, hermano. No, es que yo no entiendo. Muy ignorante, weón. Ignorante y miedoso, weón. Oh, no le dejar, ¿no? Ahí atado.
Ay, atado, hermano, por el teléfono. Baja el teléfono. Bájalo, weón. El loco cinemático. No, aquí puede ser, sí. Muchas gracias. Toma un tema de liga egipcia. Javi, come tu Cairo, con tu Cairo. Empezar con el proceso, usted sabe, el muffler desenfunda el micrófono. Ojalá no le puede el licor. Oh, ¿qué? Ando a pata, puedo tomar. Wow. Y vamos a ir a grabar el podcast muerto curado. Wow. Oh, ¿de cuándo tan basado? Basáis. Basáis. No, ¿cómo puedo? Ay, no me digas. ¿Pasado o pasado? ¿Pasado o pasado? Pasado. Ya, vamos a empezar a pedir todas esas cosas. Vamos como disparejo, aquí me voy a poner ahí. ¿Qué es que ponga ahí al frente? ¿Qué es mal ojo? Estamos disparejo, ¿no? El Nico siempre un romántico. ¿Ya querés estar conmigo, Sergio? Claro, pues. Obvio que sí. Prendimos el micrófono checa después de este podcast, así que es primera vez que grabamos tan tarde un podcast. Sí. En estas circunstancias, por lo nunca. En la nueva locación. Estamos haciendo speed room de 18. Sí, estamos haciendo contenido para la jornada 18 que no vamos a estar. ¿Tú qué haces, más? Hay que dejar todo grabado. Pues, ¿qué voy a hacer? Salir yo, cacho. ¿Dónde ir? A manejar, manejar para distintos lados. ¿Quieres ir a Pomayro, hermano? Dame una vuelta. En el 18 es peligroso, los pagos, está bien. ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a pegar? Con esa barba yo te pegaría. No, porque los pagos, ¿qué me van a hacer? Es que tengo todo en regla. ¿Cómo es el micro regla? Tengo todo, no, tengo la media regla. No, pero es que tengo todo bien en el auto, ¿qué me van a poner? ¿Entendieron todos sus mic? Sí. El Nico dice que se va a quedar así y el Jaime dice que va a ir a la fonda. Ya, voy a cortar aquí porque a partir del video principal me van a retar. Cabro, grabamos el 80% del video. Ahí está. Este weón sigue coditeándome esto, ¿eh? Este weón no cede, weón. ¿Por qué tiene el corazón tan duro, Nico? No lo sé. ¿Qué te dañaron tanto como para que no le di ninguna oportunidad a tu amante favorito? No lo sé. ¿Qué lo sabes? No lo sé. Estamos esperando a esta weá, cabrón. No lo sé. Vamos a hacer una locura, vamos a fumar esa weá. Yo nunca la he probado, weón. Chicha. 10 lupitas. ¿Mafla? ¿Expectativa? ¿Crees que te vas a mandar al baño? Yo creo que sí, pues bueno. Te va a relajar el esfínter. El esfínter. Vamos a estar todos en la oficina cagándonos. No te va a relajar el ano. ¿Crees que te veis coqueta? ¿Por qué? ¿Ah? No hay que ver. Cuida el chimbolo, bueno. Enfermo, buleo, fomo. Así que eso, estamos aquí en la calle, nos tiraron por fuera porque íbamos a tirar mucho humo. Que yo traigo una silla especial, bueno, una silla de San Felipe. Una silla San Felipeña, era buena. Ahí tus cabros revisando redes sociales y compartiendo historias, que son influencers, pues bueno. Son influencers, que influencian. Perdón. Ahí el Nico estoy no trabajando. Está como grabando hacia el mismo como hace 20 minutos. Estoy trabajando, disculpa. Oh, chicota, weón. Bueno. Ojalá que quedéis contento revisando una hora de video. Más todavía, porque eso es el clip más largo, pero yo sé que hay más. Y a mí se me está relajando. ¿Qué se relaja? Buena, cabrón. Nos queríamos despedir. Pues. Muy agradecidos por haber visto el video. ¿Cuál es este? El Cairo. Quedamos con antes, así que venimos a comer. Este video sale como en diciembre, ¿no, chaval? ¿Qué estás comiendo? Quedamos con hambre. Así que eso, chicos. Besitos, abrazos. Sí, que estén bien, chicos. No sé qué día sale esto, pero bueno. Tampoco. Nadie sabe. ¿Después del 18? ¿Antes del 18? No, después. ¿Post-18? Post-18. Ya, nos vemos, gente. De parra fue como la hueá más sabrosa que había. Está muy bueno. Me hubiera pedido un plato entero solo. Esta es la viva más chica que tengo.